Familia, bienvenidos una vez más a Educación Financiera Hispanos. Mi gente, yo veo gigantescas posibilidades de ganar muchísimo dinero invirtiendo en el protocolo de Algorand. Mi gente, este video comienza ahora. ¿Qué es Algorand? Algorand es una red verde, autónoma, descentralizada y basada en blockchain que admite una amplia gama de aplicaciones. Estos sistemas son seguros, escalables y eficientes, todas las propiedades críticas para aplicaciones efectivas en el mundo real. Algorand apoyará cálculos que requieran garantías de desempeño confiables para crear nuevas formas de confianza. ¿Quién es el fundador de Algorand? Silvio Micali es profesor de informática en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y fundador de Algorand. Recibió el premio Turing en el 2012 por sus contribuciones fundamentales a la teoría y a la práctica de la computación segura de dos partes: el efectivo electrónico, las criptomonedas y los protocolos blockchain. Esto lo convierte en uno de los principales creadores de cripto del mundo. ¿Qué hace que Algorand sea único? Algorand se construyó como una cadena de bloques verde con un enfoque de impacto ambiental desde el principio, con un mecanismo de consenso único. Algorand es mucho más eficiente energéticamente que otras cadenas de bloques. Algorand se inventó para acelerar las transacciones y mejorar la eficiencia, en respuesta a los lentos tiempos de transacción de Bitcoin y otras cadenas de bloques. Algorand está diseñado para que haya tarifas de transacción más bajas, así como sin minería, ya que se basa en un protocolo de cadena de bloques de prueba de participación pura sin permiso. La red blockchain de Algorand tiene su propia criptomoneda nativa llamada Algo. En la génesis de la cadena de bloques Algorand se acuñó 10 billones de algo, y estos 10 billones de algo representan el suministro máximo fijo e inmutable de algo. Y precisamente hablando de la moneda nativa de Algorand, Algo, se encuentra en la posición número 16 con un precio nada más y nada menos que de $1.90 por criptomoneda. Tiene solamente un market cap de $11.6 billones, con un volumen bien interesante de $898 millones en el periodo de 24 horas. Este volumen está aumentando poco a poco, casi ya está en el billón. Esto está bueno, bueno, bueno. Y las monedas disponibles, ven aquí este numerito que está aquí, es de 6.1 billones, pero este no es el total supply. El suministro total es de 10 billones y estoy mencionando la parte de los 10 billones porque ustedes saben que yo utilizo el suministro total máximo para poder predecir ese precio futuro de una manera más conservadora, y me gusta siempre inclinarme en el precio diluido. Pero hablando de precio, de predicción, vamos a darle duro a la tabla de Excel que siempre utilizo y vamos a discutir cuál puede ser el posible precio futuro de esta interesante criptomoneda. Esta tecnología me encanta, Algorand. Bueno, familia, como es de costumbre, yo coloqué todas las cifras. Precio actual de Algorand es de $1.90. Una inversión inicial nos va a otorgar, una inversión inicial de $1,000 nos va a otorgar 526 monedas. Monedas disponibles son de 6.1 billones. Suministro total es de 10 billones de monedas. Es muchísimo menos que las que tiene Cardano. Cardano son de 45 billones de monedas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Añadí esta columna y esta columna para hacer un poco más divertido el posible precio futuro de Algorand. Esto lo que quiere decir es que estoy utilizando la capitalización de mercado de Ethereum
para poder pronosticar o predecir ciertos precios. Miren esto, vamos a poner aquí los 400 billones de dólares que está el market cap más o menos en la actualidad de Ethereum. 1, 2, 3. Miren lo que va a suceder aquí. Se va a ejecutar precios posibles en esta área, precios posibles en esta área, pero el enfoque, vamos a enfocarnos aquí en esta área, luego que le dé enter para que vean lo que va a suceder. Boom, se autogenera precios futuros, y aquí hay un descuento. Este descuento, lo que quiere decir, es el 25% de descuento del market cap de 400 billones. ¿Cuál es el 25%? El 25% de descuento serían 300. El 50 serían 200 billones y así sucesivamente. 75% de descuento de los 400 billones del market cap de Ethereum sería de 100 billones. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a utilizar el método que a mí me gusta más, que es el más conservador, utilizando el suministro total de monedas, que es este que está aquí, de 10 billones de monedas. ¿Qué eso quiere decir? Que si Algorand llegara a alcanzar la totalidad de market cap de Ethereum, que es de 400 billones, fácilmente esa moneda va a elevarse a los $40 por moneda. Si de casualidad Algorand alcanzara este market cap de 300 billones, utilizando, obviamente, esta sección representa que estamos utilizando el suministro total de moneda, sería de $30, $20 y $10. Si dependiendo qué tipo de market cap alcance, pero si utilizamos las monedas disponibles, aquí hay una diferencia gigantesca, como podemos ver. Si Algorand llegara a los 400 billones de dólares en market cap, cada moneda se va a elevar a los $65, y así sucesivamente, ¿ve? Usted va a escoger qué market cap usted piensa que Algorand va a alcanzar. Le da pausa al video, analiza esta sección aquí, ¿verdad? Pero como yo estoy seguro, yo estoy convencido de que esta criptomoneda, este protocolo es superior. I'm sorry, no se enoje conmigo. Es un poco superior al de Ethereum. Fácilmente le puede hacer la competencia también. Tenemos a Solana, tenemos a Algorand, tenemos a Ethereum, que están batallando por ese primer lugar. Obviamente Ethereum tiene el primer lugar, pero no me sorprendería si Solana a Solana en la actualidad le está pisando casi los talones, y no dudo, de que Algorand emule la misma velocidad. Miren, mi gente, vamos a suponer, pues, que como yo digo, de que Algorand fácilmente puede llegar a los $40. Esa inversión inicial que usted hizo, vamos a ver qué ganancia puede producir. So, si llegara a los $40, miren lo que sucede. Miren qué belleza. Esa inversión inicial de $1,000 va a generar una ganancia de $20,000. Ganancia más inversión, $21,000. Ganancia en por ciento sería de 2,005%. Y usted multiplicó esa inversión inicial 20 veces. Voy a utilizar este precio futuro utilizando simplemente las monedas disponibles, que sería de $65.23 cada moneda. Ok, miren lo que sucede. Sería entonces, esa inversión inicial sería de $1,000 y la ganancia sería de $33,000. Ganancia más inversión, $34,000. Ganancia traducida en por ciento sería de 3,333%. Inversión multiplicada sería de 33 veces. Y así sucesivamente. Miren la belleza de las matemáticas. Por eso me encanta. Cada vez voy a estar mejorando esta tabla de Excel. Yo soy una persona perfeccionista y yo quiero brindarle a todos ustedes lo mejor de mí. Y de eso se trata, de seguir mejorando diariamente, mejorar la calidad de los videos, aprender mucho más de esta tecnología que tanto me encanta. Me fascina el aprender diariamente sobre este tipo de tecnología, de las criptomonedas. Son algo que me apasiona. Me encanta aprender, de veras que sí. Mi gente, ¿qué ustedes piensan? Díganme, déjenme saber su opinión en el área de los comentarios. ¿Qué precio futuro usted ve? ¿Qué columna usted está utilizando? Si es la de suministro total, la de monedas disponibles, y qué precio usted piensa que va a alcanzar esta fascinante tecnología llamada Algorand. Y les voy a aconsejar que si ustedes no han visto el video que está en YouTube sobre Charles Hoskinson
hablando del fundador de Algorand, el respeto que él le tiene a este personaje es algo que se va a otro nivel. Mi gente, si usted aún no está invirtiendo en Algorand, les recomiendo que lo considere. Mi gente, nos vemos en el próximo video. Bendiciones, éxitos y peace.